Bueno, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer muy brevemente es un pequeño, una explicación de por qué hemos hecho este mapa mental, uh, que justifica un poco uh, la elección de los, uh, uh, de los ponentes, y con eso iremos a las dos últimas presentaciones. Para nosotros es importante ponerlo. Uh, cuando estuvimos de nuevo en California en el mes de febrero, puedo deciros que de los. De todos los TEDs del mundo que estábamos allí representados, fuimos los únicos que presentamos la organización del acto de esta forma y creo que gustó mucho y es posible que ahora ya haya otros que lo estén utilizando. Pero la idea cuál es? Nosotros creemos que que el TED que lleva ya muchos años en funcionamiento es en realidad un lugar en donde se pueden conectar lo establecido y lo emergente, un lugar en donde puedes encontrar a Bill Gates hablando o escuchando junto a una niña de 12 años explicando sus ideas, junto con un joven artista o con alguien emergente. Eh, es lo que hemos querido representar con el Upper Ground y el Underground. El Upper Ground es lo que ya es establecido, lo que ya funciona, eh, aquel espacio de la sociedad y de la economía en donde se trata de explotar lo ya conocido, el mainstream, y el Underground es todo lo que emerge, eh, todo lo que está basado en la exploración de posibilidades, del Greenfield. Um, hemos empezado con una presentación de Chris Anderson que, que eh, da un poco la, la, el, el tono general de qué se pretende eh, con el TED. Hemos hecho la presentación de Barcelona 2159, que era un, cómo conectar algo que pasó hace 150 años con algo que puede que ocurra dentro de 150. Nos importaba mucho que tuviéramos el Barcelona... Eh, en el centro del discurso. Y después lo que hemos hecho es presentar una serie de iniciativas basadas en, la, en los niños y en la juventud. En el TED pudimos ver que hay un interés creciente por el tema de los niños. Hay algunos TED locales que son exclusivamente para, para jóvenes y niños. Uh, hemos querido poner el énfasis y hemos presentado lo que tiene que ver con los, uh, con los videojuegos, con los juegos en general, y hemos mostrado un caso de alguien que ha descubierto un talento singular, que es el de los idiomas, y uh, vive de ello y desarrolla su capacidad personal a partir de ello. Creo que la, la presentación de. Uh, a Adora Svitak ha sido genial. Uh, tenemos que escuchar muchos más a los niños. Los niños tienen mucho que decir. Uh, hemos podido ver a Antonella que nos ha sintetizado la fantástica experiencia del KIP, que por cierto tuvimos la ocasión de escucharlos en vivo la semana pasada en un acto que se organizó en Gerona al que pudieron asistir. Y después hemos visto ejemplos de reinventar cosas ya establecidas, reinventar cómo se cultivan los árboles, qué cosa más bien establecida de cómo se cultiva un árbol reinventada. Hemos visto cómo el libro se está reinventando y cómo emergen espacios nuevos en el mundo como África, en donde podremos innovar mucho desde el punto de vista del uso de esos libros. Y hemos visto también cómo Bill Gates, a lo largo de su trayectoria vital muy innovador, ha mostrado su interés por la iniciativa de Terra Power para repensar totalmente la forma en que hacemos energía.